Muy buenos días. Aquí Miguel Ángel Herrera, Video Podcast. El presidente Luis Abinader anuncia el programa de gestión integral de residuos sólidos, el cual comenzará a ser ejecutado a partir del próximo año. El mandatario informó que tendrá un costo de aplicación de unos 13.290 millones de pesos, los cuales serán financiados a través de un fideicomiso público-privado. De esta suma total, el Poder Ejecutivo será responsable de financiar el 16.2%, es decir, 2.158 millones de pesos. El comandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, mayor general Leonel Muñoz Noboa, rechazó que haya ordenado quitar vehículos de propiedad de esa institución usados por oficiales retirados. Muñoz Noboa asegura que en ningún momento ha ordenado quitar a los vehículos que están en manos de generales. El jefe de la FARC señaló asimismo que la Contraloría General de la República lleva a cabo un levantamiento de propiedades de la Fuerza Aérea de la República Dominicana y que eso incluye fiscalizar todos los vehículos asignados a la institución. Ante la denuncia hecha por la esposa del ex procurador Jean Alain, en la que manifiesta que teme por su vida al colocarlo junto a los imputados en el caso Larva, la titular de la Dirección de Centros de Corrección y Rehabilitación, Patricia Logombra, señala que la integridad física y mental de Jean Alain Rodríguez no ha estado en ningún momento en riesgo. Manifestó además que dichos recintos siempre han sido seguros y garantes del derecho, aunque evidentemente son operados sin otorgar privilegios a nadie. El director general de la empresa distribuidora de electricidad del sur, Milton Morrison, negó que se haya aumentado el salario y dijo que devenga el mismo monto que cuando asumió el cargo desde hace un año. Dijo que la administración pasada cobraba 575 mil pesos al mes, pero que él devenga hasta el momento. Dijo que él no tiene potestad para aumentarse el salario, ya que eso lo hace el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras. La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, realizó la inauguración de lo que el Cabildo de la capital ha denominado un nuevo Parque Mirador Sur, tras dar a conocer la intensa labor de remozamiento, construcción de nuevas áreas para toda la familia. Señala que ha sido adecuado con la implementación de normativas, paisajes, delimitación de entradas y salidas y novedades. Estuvieron presentes ejecutivos de las empresas que colaboraron en la rehabilitación del Parque Mirador Sur. Estas y otras informaciones en el portal, en exclusiva blogspot.com, en las plataformas colorvisión.com.do, Twitter, YouTube, Spotify y iVoox, Merensalsa RD, saboramerengue.net, radio1000.net en Nueva York, Girón Radio FM Net en Nueva York, Samantha Radio Online, Bravísima FM en Santiago, Tiempo 107 en La Romana, pingpongradio.com, Aquí la música se oye mejor.net en New Jersey, generacionradio.com, Noticias VIP RD, La Brava 107 en La Vega, la emisora que manda, en televisión, La Caleta TV, Boca Chica TV y Global TV. Gracias y hasta la próxima. En exclusiva.